Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy acá en Chacalán? Chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de Watch Dogs 2, chicos. Y eso vamos a hacerlo. La verdad que, bueno, ya hemos pasado muchas etapas difíciles y muchas cosas complicadas. Y veremos qué más pasa dentro de este juego. No lo sé. Miren, voy a un poco entrometerme acá, entrometerme aquí, Fíjense todos los autos que lo siguen. Ahora mandamos a los sicarios. El tipo se está yendo. Bueno, no importa, vamos a ir a hacer otra cosa. Esa es una misión secundaria, así que da lo mismo. Nada que me importe, la verdad. Giant spider robot tank police. I refuse to admit that was a real proposal. Totally real. I swear. Ooh. Veamos. Quiero ver algo, la verdad. Quiero ver algo. Ya, ahora sí. Saqué la mierda. Saqué la mierda. Vamos a tratar de subir a la moto porque... What the fuck, weón? Me dispararon inmediatamente. O sea, ni siquiera hice... No alcancé a nada y ya me habían disparado. O sea, bueno, robé el auto y me dispararon. Veamos. Hey, you know this guy? Say like the hardcore guy, Omar. Yeah, you're just full of attitude, aren't you? Look, I know the Auntie Shoe Boys are bringing him in. I'm trying to find out why. No, I don't fucking know him. We don't all know each other. Satara said you could help me out. Give me something here. Why didn't you say so? Auntie Shu has an office in the import-export company on Gold Street. They keep records there. But you tell Satara this makes us even. Yeah, yeah. Thanks. Entonces, otra misión más. La verdad que ya no sé cuánto falta, weón. Ya estoy un poco saturado del tema. Heads up. I'm checking up on a lead in Chinatown. I think it's an Auntie Shu safe house or something. Uno piensa que... no sé, weón. Uno piensa que ya estás listo y nunca paras. O sea... realmente en serio, no...
Okay, entonces hay más guardias de lo que yo pensé, la verdad. Pensé que había menos, pero no. Okay. No, 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 señor, no, no, aquí. Llegó la policía. Mira, ahí vienen todos corriendo, si los ven. Ahí están. 1, 2, 3. Y adentro hay 2, 4, 5, 6. Y vienen entrando 3 policías, creo. Si no me equivoco. Mierda. Que viene la policía. Entonces esto es diferente porque esto no es el gobierno ni nada, esto es simplemente la policía, o sea, una mafia por decir así, es un poco diferente. Ahí invité a más gente a venir. Y la verdad que no sé por dónde se entra a esta mierda. Ajá, ahí hay una puerta, ya la vi. Afuera hay gente, fíjense. Afuera se están agarrando a balazos. Acá mire cuántos hay, weón. Hay como 10.000. Entonces, aún me quedan. Vamos. Conche su madre, weón, casi me matan. No hay nada, no hay balas, no hay balas, no hay nada. Está la policía ahí, weón. Está la policía ahí. Sí, mira,
Frida. Está la policía ahí, o sea, ¿por qué estaría la policía ahí? Ahora sí voy a tener que comprar balas por primera vez en mi vida en la tienda esa de balas. No tengo. Y la policía está afuera, no sé. Vamos a ver. Esa es la. Debe ser la jefa, supongo, no tengo idea. This is promising. Let's see what you're hiding. You got anything good? Documents. You read Chinese? Nah, but I do read maps and diagrams. Maps and diagrams of what? Looks like a floating server farm. Computer nodes, generators. They're in international waters somewhere near the China-US Cape. The Pacific Fleet's been chasing boats and submarines away from that thing for years. But that's a lot of wet to cover. Not when they also feed you coordinates. Great. Now get out of there. Entonces me voy a ir porque ya obviamente limpiamos el sitio. Miren esos autos, qué geniales. Buzz Mustang. Entonces me voy a esconder y me voy a quedar ahí. Voy a esperar a que me den otra misión. Veamos qué pasa, a ver. What's the plan, Stan? Hack the barge. Get an inside peek and maybe find out why Bloom is letting someone use Bellwether on the stock market. Only problem is, it's out of range. Okay. Barge won't be linked to CTUS and she'll use Chinese protocols. But I've got a fix for you. Easy peasy. I'll patch you in on my side. Just get your phone to a clear location. I'm sending you coordinates to a lighthouse in Marin. Make sure you look around. Entonces tengo que ir a un sitio que me acaban de mandar. Que queda la mierda del mundo, weón. Entonces voy a hacer un fast travel, yo creo. Es como lo mejor que puedo hacer. Rico. Entonces necesitaría, bueno, comprar balas, yo creo. Our robot controlled army is becoming a reality. An alarming warning from hacker group DedSec was released earlier today. DedSec revealed footage taken from inside the top secret facility that showed the technology being prepped to deal with rioters. The hackers released information that military technology company Titus has been redirecting taxpayer dollars in their research funding to build militarized robots that would be used in domestic policing. So far, there has been no comment from Titus. Pero están publicando la información que hicimos en algunos episodios atrás. Supuestamente esta es la salida, ¿no? Según yo. ¿Cómo salgo acá, weón? Ah. Perfecto. Entonces estoy un poco más cerca, la verdad.
O sea que viajarme desde allá, prefiero hacer un fast travel y venir acá, la verdad. Era lejísimo. Vamos a ver. We want to meet you. We have great success rate with members across Silicon Valley. New Dawn, we're waiting for you. The new smart TV by Home Electronics is the nerve center of your home. Through one central command, you can control all of your household devices. Online access is a simple click away. At Home Electronics, we make your lives simple. Ladies and gentlemen, San Francisco's only radio station. Classical music. Century. Te veamos. Veamos. Como que por momentos siento que se vuelve un poco repetido. Es como lo único que me tiene como ya. Sal de aquí, perrito. Es como mierda subo, weón. Ya sé cómo subo. Yo cuando llegué, o sea, cuando entré, vi esa mierda. Es la única forma, así que... Una gaviota. Veamos. I made it and I'm good to go. Hey, Ray, no lie about the view. I do not lie, my friend. You two play nice. You ready, Ray? Yep. Protocols are ready for you. I'm gonna see what's up with that bar. Veamos qué onda. Ok, estoy en el satélite, eso es increíble. What's the plan? If I read the blueprints right, and I know I did, it's got cameras that I can hack. I'm going for an inside peek. And then what? Hijack the shit out of it as soon as I figure out how. That's crazy. I love it. I want their main server, and that means bringing it closer to us. I'm going inside. Veamos. Vamos a hackear los servidores principales. Come on, man, don't keep us in suspense. What do you see? Damn, they're not fucking around here. I see a lot of top-end hardware. I also see an admin terminal, but I'll need to snoop around and find some login credentials. Hey, now, someone here likes toys. Josh toys or Tara toys? The kind that needs batteries. The kind I can control remotely. Now you're just playing with me.
Find admin password. You read Chinese. It's a numerical sequence. Can't hurt to try. Entonces tengo que ir para allá. Pero creo que ahí voy a tener que llegar con el robotcito. Tengo esa leve impresión. Tengo todo cerrado. No sé por qué tengo la leve impresión de que como que aún me falta algo, o sea... A pesar de que robé la clave, o sea, no la clave, pero robé la... una tarjeta de seguridad... Entonces... Veamos. ¿Cómo me podría mover con este weón de acá? No tengo acceso a nada. Absolutamente nada. Es como raro, la verdad. En serio. Que esas puertas no me van a ayudar de nada. Tal vez... Esa es una especie de robot, weón. No me equivoco. Aquí la plata no tiene sentido, o sea, no me interesa, pero y esta mierda tiene un acceso limitado de... Entonces no sé qué hay que hacer, la verdad. So find admin password. Ok, encuentra la clave del admin, me dice.
Alguno de estos paneles, tal vez. Ahí estoy con la duda extrema, o no sé qué hacer. Estoy con... Él no me va a abrir la puerta, se dan cuenta, él no me va a abrir, o sea, ni aunque sueñe. A ver, aquí parece que hay algo que encontré. Estoy tratando de pensar, o sea, mi cerebro no es tan genio, no sé, bueno. Por acá, ok. Entonces había como llegar acá, nunca me fijé en eso, pero bueno, al final nos fijamos igual después de un buen rato. Entonces, esa puerta por lo menos sí la podemos abrir. Y este lugar es como una habitación de alguien. Entonces podemos entrar al sistema del barco. Así que estamos bien. Entonces ahora sí puedo hackear esto. Es una locura realmente, en serio. Veamos. Eso es todo. Realmente impresionante. Entonces, ¿qué más hay? Esperemos a ver qué nos dicen. Igual ya estamos por a punto de acabar este episodio, pero solo por interés. Un interés general. Así que voy a hacer un fast travel porque podemos hacerlo. Y eso va a ser, chicos. Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video. Y los veo en un próximo episodio de Watch Dogs 2. Cuídense. Compartan el canal, chicos.